Here we go, here we fly. Sparkle wings, way up high, where the rainbows and the stars align. Fairy friends, heroes strong, shimmer bright. Hear a song with a smile in your sky tonight. You can feel the music lift you off the ground. Nothing's gonna stop us now. We are the magic wings, rising up together. We are the magic wings. We are the ones who believe in love. You keep the dream alive. Your power's gonna shine forever. We are the magical wings. Buscando el diario de Eldora, las Wings viajan a la biblioteca de Alejandría, pero se encuentran cara a cara con un montón de momias y la esfinge antigua. Bloom escapa de la biblioteca, que se derrumba justo a tiempo, y con el diario de Eldora en las manos, permitiéndoles seguir el camino de Eldora y saber más sobre el Legendarium. El Santuario del Dragón Verde. Eldora en ese diario suyo. Parece que ha estado en casi todas partes de China. Bueno, eso ayuda. Digo porque China no es uno de los países más grandes del mundo ni nada. Cierto, pero seguir el camino de Eldora podría revelar un modo de cerrar el Legendarium. Y además podremos ver el mundo. Es intenso. Tengan cuidado. ¡Resiste, cara! ¡Observa esto! ¡Ya! Pixies, es suficiente. ¡Cálmense! No se preocupen. Conozco un hechizo de protección. Como ninfa de Domino, invoco a... ¿Quién había pensado que estaríamos recorriendo media tierra con... las Wings? Valdrá la pena una vez que les arranquemos ese pequeño diario de las manos. ¡Chicas, cuidado! ¡Stormy! ¡Carol, te tengo! Debo estabilizar el globo. ¡Elemento de agua, protégenos! ¡Muy cerca! Esta es una gran aventura para las principiantes. ¡No se preocupen, chicas! ¡Las pondremos en tierra sin un rasguño! ¡Lo espero ansiosamente! Eldora pasó mucho tiempo junto a la gran muralla. Entonces subamos más alto para tener mejor vista. ¡La gran muralla! ¡Es hermosa! ¡Qué suerte tener la oportunidad de verlo! ¡Grandioso! ¡Pero también está helado! ¡La altitud hace el aire más frío! ¡Entonces mi alta moderna se aplicará! ¡Exactamente cómo va a ayudar este abrigo! Mucho mejor. Gracias, Estela. Esto está mejor. No puedo dejar de pensar en Selina. ¿Qué estaba haciendo en Egipto? ¿Y cómo encontró la biblioteca perdida de Alejandría? No he visto a Selina en años. Solíamos ser tan unidas. ¿Estaría Selina buscando el diario de Eldora también? ¡Hola! ¡Tierra Bloom! ¡Oye! ¿Hacia dónde ahora? Aquí dice que Eldora visitó el Santuario del Dragón Verde, pero no dice dónde está. Wings, creo que es hora de continuar nuestra búsqueda en tierra firme. Comenzaremos ahí. Veo una pequeña aldea justo debajo de nosotras. Última, pero no menos importante. ¿Qué?
Quizás la gente de ese restaurante sepa dónde queda el santuario. ¡Es una gran idea, Wings! Mientras tanto, nosotras nos quedaremos aquí vigilando los globos. Algunas de nosotras no iremos a ninguna parte. Vamos, veamos qué podemos averiguar sobre este santuario. Síganme, hermanas. Tengo una gran idea. Señor, hola. ¿Por casualidad sabe dónde está el santuario? Por favor, busquen una mesa. Les atenderé en un momento. Ya lo escucharon. Pero, Estela, no vinimos aquí a comer. Yo sí. Vamos, estoy hambrienta. ¡Wow! ¡Miren el tamaño de este menú! ¡Oh! Tenemos que probar uno de estos y dos de estos. ¡Podría comérmelo todo! Todo se ve tan delicioso. Bueno, Icy, ¿cuál es el plan? Bueno... ¿Ya saben qué desean comer? Aún no, Tecna. Hay tanto de dónde elegir. Y estamos tan felices de estar aquí. Bienvenidas al restaurante. ¿Qué puedo traerles hoy? Comenzaremos con una ronda de buñuelos. Espera, disculpe, el santuario del dragón verde, ¿sabe dónde está? ¿Alguna idea? No, nunca escuché sobre eso. Pero buñuelos sí puedo traerles. Sí, por favor. ¡Oh, rico! Eldora sigue mencionando Lu Wei. Quizás tenga algo que ver con el santuario del dragón. Oh, bien pensado, Bloom. El almuerzo nos dará la energía para esta búsqueda. Hermana, estás tramando algo. Un hechizo para dormir. Cortesía de las Trix. Buñuelos al vapor para las jóvenes. Huele tan bien. Lori, ¿no vas a comer? Oh, aún estoy un poco mareada por el viaje en globo. Estoy cansada. ¿Qué sucede? Wings. Buena jugada, Icy. Tan sutil. La venganza huele deliciosa. ¡Qué aroma tan encantador! ¡Viene de allá! ¡Chata! ¿A dónde vas? ¡A comer! ¡Solo tomará un segundo! Supongo que no puede desobedecerse un estómago pixie. ¡Huele delicioso! ¡Esperen! ¡Miren! ¿Qué le hicieron esos principiantes a las Wings? ¡Oh! ¡Hora de averiguarlo! ¡Vamos! ¡Alto! ¿Qué quieren, pixies? Que nos digan exactamente qué está ocurriendo aquí. Oh, por favor, no tenemos que decirles nada. ¡Hermanas, conviertan esas cosas en polvo! ¡Tú ve a ayudarlos! ¡Y nosotros llegaremos al fondo de esto! ¡Oh, no! ¡No lo hiciste! ¿Eso le llamas relámpago? ¡No te hagas la lista conmigo, jovencita! ¡Suficiente! ¡No más disfraces! Ahora jugaré yo. Bueno, adiós ese plan. ¡Oh, no! ¡Son los Trix! ¡Wings! ¡Daphne! ¡Despierten! ¡Es inútil! Hermanas, esta es nuestra oportunidad. Tomemos el libro y salgamos de aquí. Mejor aún, esta es la oportunidad perfecta para deshacernos de las Wings de una vez por todas. ¡Adelante, Trix!
¿Listas, hermanas? ¿Qué pasó? Solo un adormecimiento posalmuerzo, ¿cierto? ¿Era un hechizo para dormir y Fizz lo entendió? Esas hadas principiantes eran las Trix. ¡Nos engañaron! ¡Las Trix! ¿Qué? Esto es demasiado para manejarlo con el estómago vacío. Oh, sabía que algo extraño sucedía. ¡Sorpresa! Oh, Winx, verla salvarnos una y otra vez fue muy gracioso. ¡Winx, transfórmense! ¡Vamos a destruirlas! ¡No! ¡Aún no! Este no es el momento. ¡Stella, hada del...! Estaba preparada para usar mis poderes Bloomix. Ellas no suelen irse sin pelear. Debemos olvidarnos de las Trix y seguir buscando el santuario del dragón verde. No logro entender por qué las Trix pasaron por tantas molestias disfrazándose de hadas. Querían evitar que encontráramos el diario de Eldora. Gracias, gracias, gracias. Y ustedes, pequeñas guerreras, salvaron mi restaurante. ¡Fue un placer! Díganme, ¿cómo puedo devolverles el favor? ¿Conoce a alguien llamado Lu Wei? Vengan conmigo. Ese hombre tiene un apretón de manos muy firme. ¿Ven aquella montaña? Dicen que Lu Wei, el último domador de dragones, vive allá arriba. ¿Un domador de dragones? He leído tanto sobre ellos. Muchas gracias. Fue de gran ayuda. Bueno, ¿cuál es el alboroto con los domadores de dragones? Son guerreros que pasan técnicas secretas y tradiciones antiguas a cada nueva generación. Alguien dígame que esto tiene que ver con el legendario. Este domador de dragones debe haber conocido a Eldora. Deberíamos ponernos en movimiento. Gracias al cielo tomé una siesta. Este viaje nunca termina. Solo espero que esta parada nos devuelva el camino de Eldora. Lamento interrumpirlo. Buscamos a Lu Wei, el último domador de dragones. Este santuario no está abierto a turistas. No somos turistas. Estamos buscando a Eldora, el hada madrina. Me temo que no puedo ayudarlas. Pero, señor, es muy importante. Hay una terrible amenaza allá afuera que debe ser detenida. Repito, no hay nada que yo pueda hacer. Déjenmelo a mí. Escuche, somos las chicas buenas tratando de combatir a los malos, pero sin su ayuda. Que tengan un buen día, jovencitas. Bueno, eso no salió muy bien, ¿no es así? Estábamos tan cerca de finalmente destruir a las Queens. Pero tú, Stormy, tuviste que arruinar nuestra cubierta. Escuchen, sabemos que las Winx están buscando el santuario del dragón, así que tenemos eso. Necesito más poder para poder finalmente liberar a Acheron. Oye, tú, señorita cabeza en las nubes. Danos otra historia. ¿Alguien mencionó el santuario del dragón? Esa es la historia perfecta. Mucho tiempo, las criaturas más poderosas que hayan existido vivían junto a la Gran Muralla. ¡Legendarium! ¡Dragones verdes de la Gran Muralla! Los invoco desde el olvido para realizar este acto de maldad. ¡Suban al cielo y destruyan su santuario! Claramente, el santuario del dragón verde no es algo donde cualquiera pueda entrar. Pero debemos seguir intentándolo. No voy a rendirme. Mientras más esperemos, más daño causarán las Trix. Y esta es nuestra única oportunidad de descubrir cómo cerrar el legendarium e incluso quizás de encontrar a Eldora. Tradición china, deberían ser criaturas amistosas. Algo me dice que esa tradición ha cambiado.
Daphne, ninfa de Sirenix. ¡Vamos, chicas! ¡Magic Wings! ¡Bloomix! En esta luz nace el poder. Y al resto ¡Bloom! ¡Habla de la llama del dragón! ¡Muestra la llama del dragón! ¡Aisha! ¡Hada de las olas! ¡Flora! ¡Hada de la naturaleza! ¡Mi nombre! ¡Bloomix! ¡Jugar! ¡Stella! ¡Hada del sol radiante! ¡De mi mano ten la llama! ¡Vecna! ¡Hada de la tecnología! ¡Hada de la música! ¡Pixies! ¡Escóndanse en un lugar seguro! ¡Ataque volcánico! ¡Bloom! Golpearlos directamente no ayudará. Son demasiado rápidos. Debes detenerlos de algún modo. Tienes razón. De acuerdo. Aisha, Flora, coloquen algunas trampas. Entendido. Entendido, Bloom. Ustedes distraigan a los dragones. ¿Con qué? ¿Un show de luces? ¿Chistes tal vez? Bueno, han escuchado el del dragón y... ¡Oh! ¡Oh! ¿Dónde está tu sentido del humor? ¡Cielos! Los condujiste directo a mi Red Morphix. ¡Cubo orgánico! ¡Leona mágica! Váyanse, dragones hechizados. Esto fue construido en su honor. Faltan las perlas en sus collares. ¡Levitación de hadas! Bueno, ¿qué hacemos ahora? Los dragones son incontrolables a menos que tengan las... perlas de la restricción. Eso suena como algo que solo un domador de dragones sabe. Usted es Lu Wei, ¿no es así? Sí, lo soy. Y la única forma de salvar el santuario es encontrar las perlas y colocarlas en los collares. Tiene que ayudarnos. ¿Dónde las encontramos? En esa montaña, pero es una excursión peligrosa. No tenemos otra alternativa. Wings, ¡vamos! Bien, Wings, separémonos y busquemos las perlas. ¡Bien, Bloom!
Queens, gracias. Pelearon honorablemente para proteger el santuario. Estoy en deuda con ustedes. Por favor, perdónenme. Me equivoqué al no confiar en ustedes. Está bien, lo entendemos. Solo quería proteger todo el trabajo duro de Eldora. La estamos buscando porque sin su ayuda no sabemos cómo cerrar el Legendarium. ¿Sabe dónde encontrarla? Lo siento, pero ella se marchó sin decir una palabra. ¿Nada? ¿Ni un mensaje de texto? Pero debe haber algo. De hecho, ella dijo que se iría a un lugar rodeada de sus flores preferidas. Oh, ¿sabe cómo luce esa flor? Eso sí lo sé, y puedo mostrárselas. Aquí está. Es muy hermosa, ¿no creen? Flora, ¿qué es? ¿Esta flor? Yo nunca la he visto antes. ¿Cómo es eso posible? Flora, ¿estás segura? Parece que esta es una flor única, cultivada expresamente. Regresemos a Alfea. Quizás el profesor Palladium la conozca. Buena suerte. Si encuentran a Eldora, díganle que Lu Wei le envía saludos. Tal vez debería abrir su santuario a los turistas después de todo. Sé que aprenderían mucho. Quizás lo haga. Tan solo para ver sus caras cuando vean a mis nuevos amigos. El plan maestro de las Trix va muy bien. Mientras los colegios de la dimensión mágica continúan cayendo uno tras otro bajo su control, las Wings llevan la flor preferida de Eldora de regreso al Fea, esperando identificarla y acercarse más al paradero del Hada Madrina. Sin embargo, Selina tiene un malvado plan reservado para las Wings.